Bienvenidos a todos y bienvenidos a la presentación del Festival Internacional do Mundo Celta. Para nos é un honor poder presentar, además que así, deste xeito tan moderno, con novos medios tan... Bueno, en principio, falar un pouco do festival é complicado, pois sabedes que reúne moitas variacións cada ano que pasa, e intentamos manterlo tamén un pouco distinto cada ano. En términos xerais, podíamos falar que este ano o festival ten dúas características fundamentais. Uno, aproveitar o tirón do ano da música de Galicia, a cual contamos con as dúas bandas máis importantes do panorama musical galego, como son Loana, Lugre e Bergueto. E logo, a la vez, teremos que seguir avanzando nos grupos internacionais non coñecidos na órbita española, que son os grupos que están nos Estados Unidos, de Canadá e incluso algunos escoceses. En xeral, podedes ver na programación nos cartéis que se intenta facer unha programación variada, que atiende a todos os sectores musicais e que intentamos pues, que eso, que sea atractivo para a xente que veña, que vexa boas cousas. Dúas puntualizacións tamén. Seguimos con o proxecto Runas de novos valores da música folk. Quizás este año pues, potencial, porque temos moitos grupos, presentados en moitos grupos internacionais, que lembre agora pues, estaban bretones, estaban irlandeses, italianos e chilenos. E ao final, uno dos grupos que quedou para a final son os chilenos de Ribeira, que están aí mirando a ese consigo de financiación para cruzar o charco, que é o problema fundamental, non? A nivel de días, pues, os xoves intentamos manter aquello que empezamos o ano pasado de noite de folk rock, pero complicado por programaciones de grupos, axendas, concertos, e nos cuadramos o proxecto Runas e o acompañamos de un grupo galego puntero, que son Capos Calibáñez e Trigo, e conseguimos a última hora na incorporación dos escoceses de Scorribor, que están ahora pegando moi forte en Escocia, é un grupo bastante potente, e que o día seguinte teñen que actuar xa en Irlanda, agora o xo o non era. O verde está, de principio teníamos a Sola de Gaitas, a colaboradora, como sabedes, do festival, no todo o tema das bandas e dos oradoiros, está en Bergueto. Está Brian Finnegan Band, con miembro con Joe Kelly y miembros que eran de Ufluk. Está el retorno David Pasquet, que nunca está salta con Ortigueira. Y está un grupo inglés, Urban Folk Quartet. O sábado abrimos con un violinista escocés que está rompiendo moldes, que se llama Ruan McMillan. Viene con guitarra y con acordeón. Luego está Luan Nalure. Luego vienen dos grupos norteamericanos que se llaman Los Elders, quizás sean como le llaman en Estados Unidos, o grupo que hace música irlandesa mejor en Estados Unidos. Luego vienen las canadienses de Selson, y finalizamos con el campeón del año pasado de Runes, que fue el grupo de Keras. Y luego domingo tenemos el desfile de bandas por la mañana, que a ver cómo. Bueno, que saldrá ben, pero que temos algunos ajustes, pues estamos en época de ajustes económicos, como o alcalde xa falou tamén, entonces pues estamos aí aguantando un pouco para que o festival aguante tamén os anos que veñen. Temos os oradoiros tamén, e en principio a programación xeral é a estrategia así. Eu penso que é unha boa programación e que faz interesante grupos novos, non coñecidos en España, simplemente unas palabras para deciros que después de detallados de la programación de conciertos a los que tenéis también acceso con la página web del festival, en la página del concello, me queda reiterados a todos cuantos nos acompañáis, a todos los ciudadanos, la invitación para participar en lo que consideramos uno de los mejores festivales, una de las mejores fiestas que se celebran no solo en Galicia, sino en España, sino también en toda Europa. Este año 2011, que ha sido declarado Año de la Música de Galicia, queremos que todo el mundo se acerque a Ortigueira como en nuestros últimos años. Nuestro festival Celta, nuestro festival internacional del mundo Celta, representa como ningún otro evento la importancia cultural y económica de nuestra música. La presencia este año de las dos bandas embajadoras de la música de Galicia es solo una muestra de la voluntad de colaborar en la proyección de nuestros músicos. Por eso estoy seguro que el Festival Celta volverá a convertirse la próxima semana en uno de los eventos más multitudinarios del país. El reto para este año es alcanzar los 90.000 visitantes, un pequeño milagro para un pueblo de apenas 7.000 habitantes. Para los que aún no están convencidos de que tienen que visitarnos, hay que recordarles que podrán disfrutar de la mejor música celta,
de un entorno natural, de auténtico lujo, como la impresionante playa de Moruzos, de gente de medio mundo dispuesta a divertirse y una acampada libre, y encima en esta época de crisis es todo absolutamente gratis. Hay un factor, si cabe, aún más importante. Gran parte del éxito se debe a la hospitalidad con que las vecinas y vecinos reciben a los miles de jóvenes que cada año toman este pueblo, convirtiendo el festival en un ejemplo de convivencia. En Ortigueira recibimos a todos con los brazos abiertos y con todo preparado para hacer cómoda, más cómoda, su estancia. Garantizar este confort constituye la principal preocupación del ayuntamiento, y os aseguro que exige un enorme esfuerzo. Por eso, felicitar a todos los funcionarios, a todos los técnicos, a todo el personal del ayuntamiento que hace un esfuerzo extraordinario en esta época, y no solo durante los días del festival, sino antes y también después, para volver a dejar el pueblo perfectamente limpio, porque unos días después ya se celebran las fiestas patronales. Buses gratis, operativos amplios de limpieza y seguridad, sanitarios, pongamos los medios que pongamos, nunca nos son suficientes para albergar a tanta gente, pero el esfuerzo todos los años es un mayúsculo. Como podéis imaginar, conseguirlo no es tarea fácil, y este año menos que nunca. Hemos tenido que ajustar muchísimas partidas, evitando cualquier gasto, digamos, que considerábamos que se podía reducir. Por eso, me gustaría agradecer el apoyo prestado por las entidades públicas y privadas que de manera continuada vienen patrocinando o colaborando con el festival en estos últimos años. Me refiero especialmente a la Consejería de Cultura, a Estrella Galicia, a la Diputación de la Coruña, y también a Gadis, Coca-Cola y a Mombus, a todos ellos. En nombre de Ortigueira, mi gratitud por su apoyo y fidelidad, especialmente en unos tiempos tan difíciles. Termino ya. No queda más que agradecer una vez más a todas las vecinas y vecinos de Ortigueira vuestra paciencia y vuestro compromiso con el festival. A modo de anticipo, os invito a todos a la inauguración que este viernes a las 8 de la tarde de una exposición fotográfica del festival que este año haremos en el nuevo centro de recepción de visitantes. Al resto, amigos de Santiago, amigos de Santiago de Compostela, de Villa García, de La Coruña, de Castro Caldelas, y a los amigos de la música, pues a mí, a toda Galicia, os animo a vivir una experiencia única. La próxima semana, del 7 al 10 de julio, tenemos una cita de Ortigueira. Aquí os espero.